capaz de calcular la velocidad de caída al vacío de un cuerpo como de diferenciar a un político sin fundamento. Catalán hasta la médula, enemigo de la ingratitud y siempre fiel a sus principios, los mismos que le dejaron fuera de su propio partido y lejos de las calles de sus recuerdos. Se declara un romántico al que le emociona Casablanca y la playa en compañía de sus nietos. Esta noche se rodea de 6 mujeres sin piedad, Alejo Vidal Cuadras. Durante 30 largos años, fue una de las caras más reconocidas del Partido Popular. Alejo Vidal Cuadras atesora en su currículum importantes cargos de responsabilidad pública, entre los que destaca la presidencia del PP de Cataluña, vicepresidencia del Parlamento Europeo o sus escaños como senador y concejal. En 1996, el conocido pacto del Majestic entre Aznar y los nacionalistas de Jordi Pujol le cuesta su cargo al frente del PP catalán por no desprenderse de sus duras convicciones contra el nacionalismo. Pero Vidal Cuadras se resiste a dejar la vida política. Tras su salida del contexto catalán, el político es reubicado como eurodiputado y ostenta la vicepresidencia del Parlamento Europeo. Finalmente, abandona en 2014 el partido que había marcado su vida y se embarca en un nuevo proyecto, Vox, desde el que muestra su total desacuerdo hacia Rajoy en relación con el fin de ETA, el independentismo catalán o la falta de democracia interna del partido. A día de hoy, Alejo Vidal Cuadras permanece alejado de la vida política, pero sigue siendo una de las voces más críticas con el PP. Asegura que no queda nadie con absolutos principios en su dirección. Físico, catedrático de física atómica y nuclear e investigador, es además colaborador habitual de Intereconomía, donde sigue expresando sus firmes convicciones y, en especial, plantando cara al independentismo. Don Alejo Vidal Cuadras, buenas noches y muchas gracias por estar en el plato de Seis Mujeres Sin Piedad. Pues muchas gracias a vosotras. Gracias de momento. Cuando de acabe momento el programa ya veré lo que digo. Pero... Bueno, pues empezamos con un reto. Licenciado en Ciencias Físicas, doctor y catedrático de física nuclear. ¿Se atrevería a explicar en 30 segundos qué es el Big Bang? El Big Bang es una teoría cosmológica que... Para quien no sepa, ¿eh? Una teoría cosmológica que describe la evolución del cosmos, tal como lo conocemos, del universo, desde un supuesto suceso originario en el que toda la materia, toda la energía y el tiempo, porque antes no había ni tiempo, estaba concentrada en un punto de volumen cero, estalla y se expande apareciendo la energía, la materia, el tiempo, las distintas partículas elementales, y en esta expansión aparecen las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, la fuerza electromagnética, la nuclear, la interacción débil, y todo eso hace que se formen grandes masas que después se van concentrando por la gravitación, aparecen las galaxias, aparecen las estrellas, aparecen los planetas y aparece usted. Y al final aparece usted. Y llegamos al plato. Y al final aparece usted. Perfecto. Eso es el Big Bang. Lo misterioso del Big Bang es que la pregunta ¿qué hubo antes del Big Bang? Es una pregunta que no tiene sentido, porque es que ni siquiera la podemos plantear. ¿Cuenta usted con una mente privilegiada? ¿En qué momento Alejo Vidal Cuadras deja su mente en blanco y simplemente disfruta del momento? En la playa. Es decir, en verano, cuando estoy en la hamaca, ¿no?, en la tumbona, y veo el mar azul, limpio... ¿Sin móvil? Sin móvil, el cielo sobre mí, la serenidad que me rodea... Entonces mi mente se queda casi en blanco. Nunca del todo, pues es imposible. Pero digamos que en la playa. En Seis Mujeres Sin Piedad nos gusta conocer tanto al personaje como a la persona. Entonces le voy a proponer un test rápido y me tiene que contestar con lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Un libro para leer? Las Memorias de Adriano. ¿Una película? Casablanca. ¿Una experiencia? Una visita a los fiordos en Groenlandia.
¿Y una persona? Mi mujer. Alejo, ¿es usted creyente? Esta es una pregunta difícil, porque... sobre todo para explicarla en un plató. Creo en que el ser humano, aparte de contingente, finito, limitado y mortal, transporta trascendencia. No entiendo al ser humano como pura contingencia. Creo que hay una dimensión trascendente a la que nos debemos y que nos define también. Por tanto, en ese aspecto, sí soy creyente. ¿Podría considerarlo como fe, entonces, podríamos decir? Más que fe, esperanza, porque en este mundo tan lleno de sufrimiento, de contradicciones, de absurdos, de dolor, de irracionalidad, si no creyéramos en que hay algo que nos trasciende y que da sentido a todo este caos, realmente sería muy difícil vivir. De hecho, los que no tienen ese asidero suelen acabar bastante mal, tanto en su vida personal como en su vida intelectual. Por tanto, yo creo que debemos esperar, quizá estamos hechos para esperar que esa trascendencia exista y al final nos redima. ¿Cómo lo compagina usted con la ciencia? Es que es un plano distinto. Es decir, la ciencia marca los límites de lo que conocemos. Y cuanto más sabemos, menos sabemos, porque de hecho el conocimiento consiste en tener claro todo lo que desconoces. Entonces, las personas más sabias son las que más desconocen. El ignorante no es consciente de lo que no sabe. En cambio, cuanto más sabes, cuanto más lees, cuanto más conoces, vas haciendo cada vez más vasto el espacio de lo que no sabes. Y eso provoca cierta angustia, como es natural. Lo que pasa que, como decía antes, esa dimensión trascendente es la que te ayuda a superar esa angustia. Descendiente de varias familias de la alta burguesía barcelonesa, seguro que a usted de pequeño no le faltó absolutamente de nada, pero ¿ha sabido usted valorar todo lo que ha tenido? ¿Y también es usted de esos abuelos que hacen que sus nietos valoren todo lo que tienen hoy en día? Bueno, a ver, tal como usted lo describe, parece que yo nací con la cucharilla de plata en la boca, envuelto en sedas. Vamos a ver, yo nací en 1945 y en España, en esa época, había bastante escasez. Por ejemplo, en mi infancia, yo no puedo decir que nunca pasara hambre, pero sí puedo decirle que la comida, como decía mi abuela, se miraba, es decir, no se tiraba nada, digamos, ¿no? Entonces, valorar lo que he tenido, pues, por supuesto. Es decir, eso siempre es relativo. Es decir, cuando te quejas de tu mala suerte, de las cosas que no tienes, de los fracasos, de las contrariedades, es utilísimo el relativizarlo en el sentido de compararte con otros, ¿no? Entonces, en este aspecto, la verdad es que si me quejase de lo que he tenido, pues no sería justo. Y claro que lo valoro. Lo valoro precisamente porque lo comparo con aquellos que tienen menos o que tienen mucho menos. Y a mis nietos, sí, claro, procuramos, mis hijos y yo procuramos enseñarles a valorar eso. Porque el exceso, la sobreabundancia puede esterilizar mucho la personalidad, no valorar el esfuerzo, no aspirar a más. Por tanto, es algo que hay que vigilar enormemente. Don Alejo, ¿cuál es la peor faena que le han hecho
En otras palabras, ¿cuál es la mayor decepción que se ha llevado, hablando de lo personal, que para la política ya tenemos el resto de la noche? En lo personal. Bueno, en lo personal, lo peor que me han hecho, como es natural, no le puedo explicar con nombres y apellidos, porque eso sería, por mi parte, una indiscreción. Sí le puedo decir el suceso, ¿no? A mí lo que más me ha herido en la vida es la ingratitud. Es decir, cuando tú has hecho mucho por alguien, sin ningún tipo de interés y esperar compensación, y esa persona, en el momento que la necesitas, te falla. Eso realmente es muy doloroso. Estoy de acuerdo. Alejo, ¿a quién el gato al agua? Hemos visto debates legendarios entre Pablo Iglesias y usted, al que llegó a pedir en alguna ocasión un poquito de rigor intelectual. ¿Cómo era el Pablo Iglesias que venía al gato, que era un contertulio, y cómo es el de ahora? Es decir, ¿es la misma persona o usted adivina que ha intentado pues esconder algún rasgo, transformarse, hacerse más político? Vamos a ver, el ejercicio de la política a las personas las va cambiando, en el sentido de que la política es un oficio. Por ejemplo, estar aquí con ustedes seis, sin un entrenamiento de años, es una experiencia que muchas personas colapsarían al primer minuto, solamente de la tensión de pensar que hay seis damas inteligentes e incisivas preparadas para pillarle a uno, ¿no? Por tanto, ese entrenamiento de la política. La política te enseña a decir ciertas cosas, a callar otras, a decirlas las que digas en el momento adecuado. Es decir, hay un oficio de la política. Cada político tiene, o debería tener, porque los hay que no tienen ni eso, unos principios, unos determinados valores en los que cree, y para defenderlos, para conseguir que la gente le otorgue su confianza sobre la base de esos valores, pues necesita aprender a comunicar, necesita... Entonces, en ese sentido, el Pablo Iglesias de hoy es un político más bregado que ese profesor no numerario, poco desaseado y revolucionario de una rebelión contra el sistema un poco elemental que venía a nuestras tertulias, ¿no? ¿Y entonces se imaginaba que podía acabar en el Congreso Pablo Iglesias? Vamos a ver, al principio no, pero enseguida me di cuenta de que existía un clima social maduro para que una opción como la que él propone, que ha sido descrita por Íñigo Errejón como los de abajo contra los de arriba, ¿no?, que eso cuajase. Eso sí lo vi pronto. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. En una ocasión comentó que Podemos es una creación del Partido Popular para dividir al Partido Socialista. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, no hay que ser especialmente sagaz para llegar a esta conclusión. Es decir, Pablo Iglesias y su equipo, digamos, es un grupo de profesores universitarios absolutamente anónimos que, en el marco reducido de su facultad, se dedicaban al activismo estudiantil y académico provocador y antisistema. Bueno, bien, esto pues no hubiera pasado de ahí, ¿no? Si usted a este pequeño grupo le da en grandes cadenas de televisión de manera reiterada a lo largo de mucho tiempo audiencia en prime time, consigue usted crear un monstruo.
O sea, es que no tiene más misterio. ¿Quién controla los medios de comunicación? Pues los propietarios de las grandes cadenas. ¿Quién tiene más influencia sobre los propietarios de las grandes cadenas? Bueno, pues el gobierno. Entonces, ¿por qué al gobierno del PP le interesó que ese monstruo se hiciese grande? Si no se le hubiera dado esa tremenda difusión a su mensaje, si Pablo Iglesias no hubiera aparecido en la pequeña pantalla durante meses soltando sus consignas durante muchísimo tiempo, pues hoy no sería nadie. O sea, entonces, ¿por qué desde la cúpula del PP se diseña esa estrategia diabólica? Pues sencillamente para dividir a la izquierda. Entonces, este es un truco que se ha empleado otras veces. Por ejemplo, François Mitterrand en Francia lo hizo para dividir a la derecha, creó el monstruo de Le Pen, ¿no? Bueno, pues lo mismo, pero del otro lado. Entonces, estos experimentos son muy peligrosos, porque efectivamente se ha dividido a la izquierda, fíjese usted cómo está el PSOE, ¿no? Solo hay que ver dos cosas, los votos que tiene y el secretario general que tiene. O sea, con eso está todo dicho. Y ha aparecido otro partido a la izquierda, pues que tiene un apoyo popular significativo. Sin embargo, hemos creado algo que es letal, porque si el programa de Pablo Iglesias triunfase, primero, la democracia en España desaparecería, porque él lo que propugna es un colectivismo liberticida, y en segundo lugar, estaríamos en la ruina, en la miseria, en muy poco tiempo. Y ese peligro, esa amenaza, que es real, la ha creado, efectivamente, en gran parte el Partido Popular, en una maniobra que yo considero, aparte de poco inteligente, suicida. Don Alejo, ¿qué etapa recuerda con más indignación? ¿Aquella en la que estaba en el Parlamento Europeo o en el Senado? ¿Con más? Indignación. Indignación. Bueno, indignación. A ver, en el Parlamento Europeo yo no sentía ninguna indignación. En el Parlamento Europeo yo hice un trabajo que ahí está, no sé, voy a ser yo el que lo valore, pero digamos que hay elementos objetivos para valorarlo. Y para mí fue muy positiva, es decir, hacía cosas que tenían consecuencias beneficiosas para el conjunto de los ciudadanos europeos, estaba en un ambiente cuyo nivel medio era muy alto, eso siempre estimula, y la mayoría, inmensa mayoría de mis compañeros y diputados y diputadas europeas de distintos grupos eran gente, pues como le digo, válida y con los que desarrollé, con muchos de ellos, una buena amistad. Por tanto, fue una época, por tanto, indignación, no. En todo caso, hombre, me podía provocar cierta indignación algunos comportamientos de, digamos, el ala extrema de la Cámara, ¿no? Pero el conjunto es una época que recuerdo con agrado, ¿no? Y después, en el Senado, hombre, en el Senado es difícil sentir nada, porque es que es muy aburrido. Entonces, es una Cámara que es bastante superflua, tal como está concebida. Entonces, yo fui 4 años senador, fui presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, y creo que una de las reformas que debemos hacer es transformar el Senado en algo útil o prescindir del Senado. Aznar ha criticado en numerosas ocasiones a Rajoy, sobre todo en tema de la cuestión catalana, pero él firmó el famoso pacto del Majestic. Si tuviera que elegir entre Rajoy y Aznar, ¿con quién se quedaría? ¿Es absolutamente obligatorio quedarse con uno? Susto muerte. Bueno, no, es que lo pregunto porque, claro, si es obligatorio tengo que contestar, ¿no? Sí. Si no fuera obligatorio, pues diría que... Pero, vamos, si es obligatorio, entre Aznar y Rajoy, prefiero Aznar. Aznar, yo le he hecho públicamente muchas veces un reproche, y es que nunca he hecho autocrítica. Ha escrito memorias, ha hablado mucho desde que no es presidente de gobierno. Lo que está pasando ahora en Cataluña es responsabilidad, en parte, de Aznar y de Felipe González y de Zapatero y de
los medios de comunicación de Cataluña y de, por supuesto, sobre todo los nacionalistas catalanes y su deslealtad. Pero Aznar tiene una parte, por ejemplo, ¿quién fue que desmanteló su partido en Cataluña para complacer al muy imputable? ¿Quién fue? Jordi Puyol. Fue José María Aznar. ¿Quién fue que accedió a sacar la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña para poner los Mossos de Escuadra? Fue José María Aznar. ¿Quién pasó de ceder el 15% al IRPF al 30%? Fue José María Aznar. Es decir, que, claro, ¿quién creyó en un momento de obnubilación que Jordi Pujol era un hombre de Estado que quería contribuir a la gobernabilidad? ¿Quién no escuchó a los que le advertíamos el peligro de ese camino? Porque, claro, si la nación tiene un enemigo mortal dentro y tú le vas dando los instrumentos para que la liquide, hombre, entonces, lo que está pasando ahora es fruto de 37 años de errores, renuncias, cobardías, oportunismos, electoralismos de corto vuelo, es decir, entonces Aznar tiene ahí su parte, porque estuvo 8 años y hizo una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo echo de menos esa autocrítica. Y he de decir que su discurso, desde que no es presidente de gobierno, muy crítico con la etapa Rajoy, yo lo comparto en gran medida, todo lo que él dice. Pero, claro, sin la autocrítica pierde cierta solidez. Comparamos a Aznar y a Rajoy, pero es inevitable afirmar que José María Aznar, por los votantes del PP clásicos de toda la vida, le tienen, digamos, como un poco intocable, ¿no? Como en un altar. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Vamos a ver, la etapa Aznar es una etapa que hay que analizarla ahora con perspectiva y con objetividad. Él hizo alguna cosa que sin duda estuvo bien, es decir, conseguimos entrar en el euro, ¿no? Bien, él intentó crear una cierta idea de nación española que a la gente le diera el orgullo, ¿no? de ser españoles. Es decir, sin embargo, se quedó muy corto, es decir, en el tema de las reformas económicas, por ejemplo, las privatizaciones, las reformas estructurales, él no acabó de rematar, digamos. Y después no se dio cuenta de que estaba alimentando las burbujas, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, la burbuja del sector público. Es decir, que tenía un discurso que sonaba bien, pero después en la práctica él tuvo enormes fallos, incluso desde el punto de vista de su propio discurso. Y en el tema del nacionalismo no se distinguió en absoluto de su predecesor ni de sus sucesores, en la medida que jamás calibró el verdadero peligro del nacionalismo. Cuando en el verano del 96 yo doy mi conferencia a la Menéndez Pelayo, que ocupa portadas durante 7 días y parece que aquello va a hacer tambalear el pacto del Majestic, si usted la lee hoy, se ha cumplido todo exactamente. Dije, en el 96 dije, llegaremos a eso. Y hemos llegado. Entonces, él dijo, Alejo ha tenido calenturas de verano. O sea, ya digo, yo creo que José María Aznar, durante sus 8 años, él puso buena voluntad, sin duda, pero tampoco se salva, digamos, de la larga serie de fallos que nos ha traído a la crisis de hoy. Y mientras no haga esa autocrítica, yo, francamente, no me reconciliaré con él. ¿Y para usted qué fue más difícil? ¿Dejar Cataluña, su Cataluña natal, o dejar el PP, que usted le había sido fiel durante 30 años? ¿Qué le costó más? Bueno, vamos a ver. Dejar mi Cataluña natal, porque usted piense que yo soy catalán, nací en Barcelona, pero claro,
es que mi padre nació en Barcelona, y es que mi abuelo era catalán, y es que mi bisabuelo era catalán, es que mi tatarabuelo era catalán, comiendo usted. Entonces, yo soy catalán hasta la médula, es decir, tengo los defectos de los catalanes, ¿no? Soy muy ordenado en mis gastos, yo, pues sí, tengo ese... Soy catalán, no lo puedo negar. Cuando hablo, pues se me nota, pues lo acento también, ¿no? Entonces, fue muy doloroso, sí, francamente. Es decir, para mí la ciudad de Barcelona era parte de mi vida. Es decir, pienso usted que yo fui al colegio, fui al bachillerato, hice la carrera, gané las oposiciones a Autónoma de Barcelona... Era mi vida, cada esquina de la ciudad me recuerda cosas, ¿no? Entonces, fue terrible. Pero lo más terrible es ver en qué manos ha caído. Eso es desgarrador. Es decir, para los catalanes como yo, como Albert Boadella, como Félix de Azúa, como Arcadi Espada, como tantos, ¿verdad? O sea, ver a Cataluña... En ese estado de degradación, de postración, de brutalidad. O sea, es tan frustrante, tan doloroso, que eso realmente procuro pensarlo lo menos posible, porque es una tragedia, ¿no? Esto en cuanto a dejar Cataluña. Dejar el PP, pues también fue un trauma, porque... Tiene usted que pensar, seguro que lo sabe, porque se habrá preparado bien la entrevista. Algo me he mirado, sí. Pues yo entré en lo que entonces era PE en 1983. Me fui en 2014. Si no hago mal las cuentas, teniendo en cuenta que soy de ciencias, ¿no? Pues son 31 años, ¿no? Entonces, claro, fui presidente de Cataluña, fui senador, fui 15 años eurodiputado, fui durante 20 y muchos años miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Pues claro, el Partido Popular formaba parte de mi trayectoria vital de una manera muy íntima, ¿no? Y me fui por dos razones. Me fui porque no podía ya, digamos, aunque fuera por omisión, el estar en un partido que había afrontado el tema de su corrupción como lo afrontó, o sea que no lo afrontó, y tampoco podía compartir las políticas de absoluta pasividad de Mariano Rajoy en su primera legislatura con mayoría absoluta. Es decir, cuando yo vi que se desperdiciaba la mayoría absoluta para poder hacer todavía las reformas y tomar las medidas que hubieran encauzado al país por una dirección distinta a la que llevaba, que lo llevaba al abismo que está ahora. O sea, yo ya no pude más y por eso me fui. Alejo, estamos en la víspera de esa jornada del 1 de octubre que Mariano Rajoy decía que nunca iba a llegar, que no se imaginaba que pudiera ocurrir. Si tuviera una máquina del tiempo, ¿dónde cree que habría que viajar? ¿Hasta qué año? Para que esto no ocurriera, para poner fin a esto. Son esos 37 años de los que hablaba antes, es 1996. ¿Cuál fue el principio del fin de Cataluña? Vamos a ver, el principio, el Big Bang, ¿no? El principio de lo que ahora estamos padeciendo es la transición. Porque se comete un error conceptual, que es también moral, gravísimo, que es aceptar las tesis de los nacionalistas. La Constitución, desde eso la es, Constitución. Es decir, el momento que tú reconoces que la identidad étnico-lingüística histórica es un valor que ocupa el puesto más alto de la jerarquía de los valores, de la libertad, la justicia, la igualdad, como eso es perverso en sí mismo, si tú aceptas que esa tesis, aunque tú no la asumas como tuya, pero aceptas que juegue un papel equivalente al de los valores de la sociedad abierta, incorporas ya el veneno dentro del agua. Y entonces, a partir de ahí, se construyó un Estado para satisfacer eso.
Entonces, claro, esto es como si alguien tiene un vicio destructivo, y tú organizas la vida de la sociedad, de la familia, para dar satisfacción a ese vicio. Ha llegado un momento que eso es insoportable, que eso que ha pasado. Entonces, ese fue el origen. Y después ya, pues claro que... A ver, ¿cuántas mayorías absolutas tuvo Felipe González? Pues tres. ¿Cuántas tuvo Aznar? Una. ¿Cuántas de Diego Rajoy? Una. Pues todas estas ocasiones, cada vez más difícil, porque Pujol, aplicando su famoso gradualismo, iba ganando terreno, ¿no? Entonces, las mayorías absolutas eran el momento para reformar el título octavo, por ejemplo, de la Constitución, eran el momento para hacer reformas estructurales de la economía realmente serias, era el momento para intentar, por lo menos intentar, una campaña de mentalización de la sociedad española en torno a las ideas y a los principios que vertebran una sociedad, sustituir el relativismo nihilista que nos ha devorado durante estos años por valores como el esfuerzo, el mérito, el patriotismo. Eso no se ha hecho nunca. O sea, ¿cómo hemos abandonado a España en manos del relativismo nihilista, del izquierdismo más sectario y del nacionalismo más divisivo? O sea, yo, francamente, me asombra que hayamos podido hacer algo así. Y digo hagamos porque lo hemos hecho entre todos. Es decir, entre todos, porque incluso los que siempre hemos procurado que se fuera por otro camino. Ustedes también entrevistaron a Jaime Mayor, ¿no? Bueno, pues los que siempre hemos procurado, y nunca hemos callado, y siempre hemos dicho, y siempre... Pues a lo mejor deberíamos haber hecho más, no lo sé. Pero, en cualquier caso, ahora... Situamos la máquina en el 77. Sí, es decir, sí. Hombre, podía la máquina tener sucesivas paradas donde cada vez hubiera sido más difícil hacerlo. Sí. Pero si usted me pregunta cuál es el origen remoto, fue la misma transición y el aceptar las tesis nacionalistas como parte del de sistema, como algo, es decir, homologar a partidos cuya doctrina básica es intrínsecamente perversa con el resto. Ese fue el error originario. Le voy a pedir que se imagine la siguiente situación. Uno de sus nietos le sienta en el sofá y le dice que está a favor de la independencia de Cataluña y que además cree que España les roba. ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué le diría? Vamos a ver. Bueno, mi nieto mayor tiene 6 años, o sea que no creo... Dentro de unos años. Esto no va a pasar, pero... Vamos a ver, imaginemos que yo tuviera un nieto de 18, ¿no? Y que fuera separatista, ¿no? Ya lo digo que encima fuera de la CUP, porque entonces yo creo que lo que haría yo es irme a una residencia. Pero vamos a ver, yo intentaría razonar, intentaría convencerle. Bien, mi hija pequeña, que tiene 13 años, el otro día le expliqué por qué todos los cuerpos en el vacío caen con la misma velocidad. ¿No? Entonces, claro, intuitivamente, si tú tiras desde una torre un piano y una hoja de papel, pues, ¿quién llega antes? El piano. No, pues no. Evidentemente, llega el piano si hay aire. Porque el piano vence la resistencia del aire y la hoja de papel. No, si no hay aire, si hay vacío, en el vacío el piano y la hoja de papel llegan al mismo tiempo. Entonces, al suelo. Entonces, he de decir que, claro, vencer determinadas intuiciones que son falsas, pues no es fácil, pero al final, después de unos minutos de razonarle, lo entendió. Bien. Hoy hace unos días me ha explicado que en su clase discutieron sobre eso y ella explicó lo que yo le había explicado y triunfó. Bueno, entonces, con mi nieto separatista intentaría hacer lo mismo. Es decir, mira, y entonces explicarle pues, por qué esa doctrina moralmente es inaceptable, por qué políticamente es muy perjudicial y por qué económicamente es ruinosa. Y le explicaría cómo a lo largo de la historia esa doctrina ha generado centenares de millones de muertos.
Incluso, hasta hace poco en Europa, pensemos en la antigua Yugoslavia, ¿no? Pues provocó horrores sin cuento. Entonces, bueno, eso es lo que haría, intentar convencerle. Argumentos no me faltan, ¿no? Don Alejo, ha hablado hace unos minutos de por qué dejó el Partido Popular, pero ¿por qué dejó Vox? Bueno, vamos a ver. Vox fue un intento por parte de una serie de personas de ofrecer un proyecto político que corrigiese los errores, esos de los que estaba hablando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el mercado político español es muy rígido. Es decir, que un nuevo actor lo tiene muy difícil para entrar, por falta de recursos, por falta de proyección pública, porque se te cierran los medios de comunicación, salvo que el gobierno te ayude, claro. Entonces, no. Lo de Vox era una aventura casi imposible. Entonces lo hicimos una serie de personas que éramos, supongo, muy, no sé, muy lanzados y muy románticos. Y bueno, nos presentamos a las europeas, fueron 248.000 votos, casi se sacó el escaño, faltaron mil y pico, bueno, bien. Entonces, ¿por qué lo dejé? Bueno, pues lo dejé después porque, francamente, el equipo que habíamos puesto en marcha aquello, pues no veíamos las cosas de la misma manera, ¿sí? Es decir, el camino que debía seguir el partido a partir de aquel momento no lo veíamos igual y bueno, pues lo mejor es, si no lo ves, es pues marcharte y dejar que los que se queden pues hagan lo que les parezca oportuno. Don Alejo, ¿somos los medios de comunicación una fábrica de independentistas, como se nos acusa? Bueno, ese es un pretexto, ¿verdad?, de los nacionalistas. Es decir, esto es una trampa, es la típica trampa. Los nacionalistas todo el día mienten y ponen trampas. Y después, del otro lado, hay especialistas en caer en las trampas. El otro día, el ministro de Economía todavía estaba diciendo que había que darles más dinero. Entonces yo, vamos a ver, yo tenía a Luis de Guindos por una persona, digamos, no sé, con un mínimo de lucidez. Entonces, claro, cuando oí eso, no daba crédito. Entonces, he llegado a pensar que el nacionalismo es un virus que infecta los cerebros, incluso de los que no son nacionalistas, y los destruye, porque es que si no, no es que no puedo entender. O sea, llevamos 37 años dándoles cosas y están en el golpe de Estado. Y el ministro de Economía dice que les demos más cosas. Entonces, claro, no sé, yo ya ahí me pierdo, ¿no? Entonces, usted me preguntaba sobre las fábricas de independentistas. Bueno, vamos a ver. Esa es una trampa por lo siguiente. Porque si ellos convencen a sus adversarios de que no les critiquen y no les combatan para no fabricar más independentistas, los otros, por el miedo a no hacer más, no hacen nada y entonces ellos triunfan. Es una trampa que yo creo que la vería un niño. Pues hay gente que cae en esa trampa y se oye la tontería esta, que es una solemne bobada de que defender los valores de la sociedad abierta y denunciar al nacionalismo como lo que es, una doctrina letal para las sociedades, basta ver la historia, eso es fabricar independentistas. Y entonces, claro, el que se lo cree, ¿qué hace? No hace nada. Y ellos van adelante. Hace poco creaba usted polémica en Twitter después de decir que los conflictos se resuelven por la fuerza. Algo así decía. Y fue muy criticado por ello. Todo siempre en línea sobre Cataluña. ¿Qué es lo que quería decir exactamente? No, lo que dije es una verdad, pues que es obvia. En las sociedades democráticas regidas por el imperio de la ley, la ley está para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, dentro de la sociedad abierta democrática, el debate, la discrepancia, se desarrolla libremente dentro de un marco de reglas que todo el mundo respeta. Eso se llama el imperio de la ley, the rule of law. Bien. Entonces, o l'état de droit, ¿eh? Entonces, si hay gente que se sale de ahí, por ejemplo, el señor Puigdemont, ¿no? Se sale de ese marco protector, ¿dónde sitúa él? No, Mariano Rajoy,
no el presidente del Tribunal Supremo, no el ministro de Interior, que ellos están dentro de la ley. O sea, ellos, vamos a ver, el gobierno, de manera vacilante, tímida e irresoluta, pero va aplicando la ley. El que está fuera de la ley, usted recuerda los carteles en las películas del oeste, no, se busca tal, el que está fuera de la ley es el señor Puigdemont. ¿Quién se ha situado en un espacio en el que solo se puede resolver el tema mediante la fuerza? La fuerza precintando los colegios electorales, poniendo a las policías en la calle para que la gente no vaya a votar, retirando las urnas, confiscando las papeletas, cogiendo al señor Puigdemont, al señor Junqueras o al que sea dentro de unas semanas probablemente, y llevarle ante el juez para que responda por malversación, desobediencia, sedición. O sea, ¿quién lo ha hecho todo esto? Ellos, el Estado, lo único que hace es aplicar la ley. Por tanto, lo que yo decía es, cuando uno sale del marco de la ley, está condenado a resolverlo por la fuerza. ¿Para qué existe el Estado de Derecho? Para que no haya que aplicar la violencia. A ver, yo tengo un litigio con usted. Si estamos en el estado de naturaleza, en la selva tropical, usted me espera detrás de un árbol, cuando paso me da con la maza y solucionado. Como estamos en España, en el imperio de la ley, usted y yo cogemos un abogado cada uno, nos vamos al tribunal, usted presenta su querella, yo me defiendo, y el juez dice, no, pues tenía razón, no la dejo, tenía razón usted, y ya está. Y no, no nos hemos dado con la maza. Señor Puigdemont se ha salido de ese marco. Pues claro, le darán con la maza. Cuidado. La maza de la ley. Sisley patrocina este espacio. Aprovechándome un poco de sus conocimientos como físico y también como político, ¿cómo podría explicar o cómo definiría el desafío independentista en términos físicos? ¿Términos físicos? A ver, yo creo que es lo que en termodinámica se llama una transición de fase. Es decir, hay un sistema que está en un determinado estado y cambia de estado. Por ejemplo, en el caso de los nacionalistas, pasaría del estado sólido al líquido y después al gaseoso, ¿no? Es decir, yo creo que el golpe es una transición de fase, en términos físicos, ¿no? ¿Hay que detener a Carles Puigdemont? Bueno, eso lo dirá el juez, o sea, yo sería una frivolidad que nosotros opináramos sobre eso. Es decir, ¿el señor Puigdemont ha cometido delitos? Pues, según el fiscal, ¿no? Parece que sí, ¿no? Es decir, lo decía, desobediencia a los tribunales, prevaricación, aplicación deliberadamente, aplicar la ley deliberadamente de forma incorrecta y, sin duda, desobedecido a los tribunales y ha malversado dinero público para fines que no eran los propios y probablemente ha cometido el delito de sedición. Efectivamente. Pero se detiene, muy brevemente porque nos queda poquito tiempo, pero ¿se detiene a Puigdemont y a nadie más o a todos los que le acompañan? No, ¿dónde? No, vamos a ver. ¿Cómo hacemos? De hecho, procesados hay muchos ya, sí. ¿No? Y ha habido alguna condena por inhabilitación ya. Entonces, yo creo que si esto sigue adelante, el número de personas que la Fiscalía pues acusará ante los tribunales de estos delitos, serán varias docenas, yo creo. Sí, sí. Y tendrá que responder, pues, o bien con penas de prisión, o con multas, o con inhabilitaciones. O sea, a ver, no se puede quebrar la ley y que te salga gratis, porque entonces ya apaga y vámonos, ¿no? ¿Cree que la situación de Cataluña beneficia a Mariano Rajoy frente a unas nuevas elecciones? Un gobernante es juzgado por sus actos, ¿no? Y sobre todo es juzgado por cómo se enfrenta a las dificultades y a las crisis, ¿no? Entonces, cuando se dice, oh, es que hemos perdido votos por la crisis, porque la crisis nos ha hecho hacer cosas que a la gente no le ha gustado y entonces nos vota menos. Esto es infantil, es decir, la crisis es un momento ideal para que demuestres tu talla de estadista. Es decir, ha habido políticos en la historia que enfrentándose a una crisis
mucho más grave incluso que de vosotros, se ha proyectado hacia la gloria. Entonces, claro, la excusa es que, ay, que tengo una crisis. Y bueno, y no eres el presidente de gobierno, pues demuestra que eres capaz de hacer algo realmente valioso para parar la crisis. Entonces, esta me parece una excusa de mal pagador, ¿no? O sea, no, la crisis no es un motivo para perder votos. Si la enfocas bien, sería un motivo para ganarlos. Sobre la crisis actual. Vamos a ver, si Mariano Rajoy, con decisión, con firmeza, con el ritmo temporal adecuado, controla el golpe, neutraliza esta operación de destrucción de España y pone a sus responsables ante los tribunales, y los tribunales les aplican las penas correspondientes, y todo eso se hace con coraje, con rigor y controlando la situación en todo momento, y después se entra en un periodo donde sin duda la autonomía de Cataluña tendría que estar intervenida durante un tiempo relativamente largo, ¿no? Y a partir de aquí, dentro de unos años, se ha recuperado a la sociedad catalana para la sensatez y para la racionalidad, no le quepa duda que tendrá, vamos, la mayoría más que absoluta, si hace todo eso. Hace justo un año dijo aquí en El Gato al Agua que el gobierno no debe sacar los tanques en Cataluña. ¿A horas de que se celebre el referéndum sigue pensando lo mismo? ¿Que no o que debe? Que no debería sacar. No, es que a ver, esta es la otra trampa nacionalista. Ah, quieren los tanques desfilando por la diagonal. O sea, son estas provocaciones para generar indignación popular, para hacer victimismo ridículo. No. Aquí no hay que sacar ningún tanque, si basta con los Mossos de Escuadra y con los Guardias Civiles y con la Policía Nacional. Por tanto, vamos a ver, las Fuerzas Armadas en las democracias solo intervienen en casos de guerra, ¿no? Claro, de guerra, o de una emergencia extrema. Usted recuerda, porque no había nacido, pero vamos, usted ha leído sobre el mayo del 68, ¿no? Bien. Entonces, el mayo del 68, Francia entró en un estado de caos tan incontrolable, Francia, ¿eh? No estábamos hablando de, o sea, Francia. París estaba en un estado de violencia callejera, de destrozos de la propiedad, invasión de edificios públicos, incendios, que el general de Gaulle, presidente de la República, puso en alerta a las divisiones francesas que había en Alemania. Porque en aquella época, todavía, estamos hablando del año 68, todavía las fuerzas aliadas tenían contingentes muy importantes en Alemania. Y entonces él puso en alerta a las divisiones mecanizadas y acorazadas que estaban en Alemania, para, en caso de necesidad, lo que pasa es que no hizo falta, digamos, ¿no? Porque al final la propia policía, la gendarmería, pudo, y sobre todo porque al final mucha gente que estaba en aquella locura se dio cuenta de que iban al abismo y frenaron, ¿no? Pero él lo tenía, digamos, como una medida posible dentro de la más impecable democracia, ¿no? Entonces, yo no creo que lo de Cataluña llegue a ese extremo, vamos, estoy seguro de que no. Ahora, si usted me dice, sí, en caso de que la cosa adquiera tintes de violencia ya peligrosa, si las fuerzas del orden, la Guardia Civil, la policía y los Mossos, han de actuar con la necesaria contundencia para controlar la situación, sin duda, claro que lo han de hacer. Es su deber, vamos. Muy brevemente ya, don Alejo. Haga una predicción. ¿Qué va a suceder este lunes 2 de octubre? El día 2. Lunes. Bueno, el 2, a ver, una predicción, dentro de la volatilidad y de la imprevisibilidad de la situación actual, hacer predicciones, pues claro, no es fácil, pero mi predicción es, con riesgo de equivocarme, que el referéndum no se celebrará, o a lo mejor cuatro pueblos ponen cuatro urnas y hacen el ridículo más espantoso, o sea, no se celebrará. Y entonces lo que harán es
encerrarse en el Parlamento de Cataluña, los 72, Junts per Sí y la CUP, y proclamar la independencia de Cataluña de manera unilateral. Yo creo que eso harán. Companys lo hizo en el balcón, porque era un exhibicionista. Entonces, yo creo que Puigdemont no lo hará en el balcón, sino que buscará una especie de simulacro de democracia, ¿no? Y dirá, el Parlamento reunido ante la imposibilidad de que el pueblo de Cataluña exprese su libre voluntad, declara a Cataluña independiente. Entonces cantarán la señera, llorarán, Junqueras hará pucheros y tal. Y eso es. Y entonces, en ese momento, es cuando, claro, ya has de aplicar el 155, quieras o no quieras. Y entonces sí que ya serán, se habrán rebelado ya de una manera, se habrán levantado contra el Estado de Derecho y entonces tendrán que desfilar hacia la correspondiente celda. O sea, no hay más remedio. Y brevemente. ¿Eh? Y brevemente, perdón, antes de terminar, ¿qué siente cuando ve esas imágenes de pueblos enteros, ciudades, despidiendo efusivamente a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado camino de Cataluña? Es muy estimulante y muy consolador, ¿no? Yo estoy viendo en Madrid ahora, estos días, estoy viendo ya que van saliendo banderas españolas a los balcones, ¿no? Yo, por supuesto, he puesto una bandera. Son momentos en que los gestos, los símbolos, son importantes. La nación está bajo la amenaza de ser liquidada, porque si Cataluña se separa de España, España deja de ser España. O sea, es que esto hay que entenderlo. No es que quede España, si no, España desaparece, porque España sin Cataluña es que es otra cosa. O sea, tenemos que cambiar el nombre. Entonces, por tanto, cuando esto sucede, pues, o cuando esto esta amenaza está sobre nosotros, cada ciudadano se ha de movilizar. Y una forma sencilla de movilizarse es demostrar de manera palpable tu identificación, tu apoyo a la nación, a sus valores democráticos, a la cohesión entre los españoles. Y es poner una bandera en el balcón. Y yo, desde luego, la he puesto. Pues don Alejo, con esta última idea y sobre todo con el augurio que le ha hecho a Puigdemont y los suyos, que no sé, si piensan que van a acabar como compañeros, como le estén oyendo, igual se rajan. Nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otra, porque nos han quedado preguntas en el Muy tintero. Bien, pues muchas gracias a las 6. Un placer. Sisley ha patrocinado este espacio. Muy bien, pues muchas gracias a las 6. Un placer. Sisley ha patrocinado este espacio.